va, va, va. Bueno, hola, hola, hola. Hola, tú dale contra mi gol. Ay, nueva canción, sabéis, es para los niños. Vamos a abrazarlo. Vamos a ver con los nenus. Hola. Vaya. A ver. Bueno, ya voy a hablar. Comiendo, espero. Bueno. Bueno, a ver. Ok, está bien, pues nada. A ver, igualmente voy preparando todo eso. Voy abriendo el Assetto Torni. Y a ver qué toca en la parte 2 de este juicio. Que me acuerdo poco y nada, así que andamos bien. A ver, estoy tratando. A ver, acá está. De paso le transmito a los niños. Vaya, el juego aún no se abrió, así que aún no puedo transmitir. Nada. Ahora sí. The game is open. A ver. Voy a poner esto aquí para que se vea en el stream también. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Y ahí está. Muy bien, perfecto. Que no vean nada, que nada más nos escuchen. Así de que hablamos solos. Vaya. Creo que esto es nuevo, como esto. Como... Tenemos un nuevo inicio, ¿no? Así en esto. Uy, se viene toda la sesión. Hay una nueva versión del parche, a ver. Lo pongo 4 horas. Ah, pues no. Es como, acá hay una nueva versión del parche. No me interesa. Pues nada. O sea, supuestamente el parche de traducción en español se traduce solo. O sea, el virus va solo, pero bueno. Pero bueno, a ver. Con 3 virus en la computadora. Oye. ¿Tres solo? Ay, pero bueno. Ok, a ver, estoy tratando de hacer recapitulaciones para ustedes porque. Porque, a ver, Amara, ¿a vos te acordás lo que hicimos en el anterior capítulo? ¿A qué? A ver. Pues estuvo el ventríloco, ¿no? ¿Ese? Sí. Es que la verdad me spoilé el capítulo, así que no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo? Se me van a cruzar ideas. Mejor que hable Guaso. Ay, no. ¿Pero por qué se spoilé? Es que quería ayudar y me spoilé una parte. Entonces no sé cuál era y cuál sigue. Y ajá, me está revolviendo las ideas. Ay, es que sí, cuando te atoraste quería ayudar y te ayudé, pero me spoilé una parte. Y sin querer leí todo el final del capítulo. No al final, pero es una parte y de, bueno, sí, bueno. Buah, spoiler, bueno. Ganan al final. ¿Te imaginas? Nah, hombre. Nah, hombre, como nunca pasan en tu juego. Pero bueno, Guasu, por lo visto, obviamente no va a hablar porque está comiendo. Esperemos que no le quede mucho. Es verdad. Es verdad, aprovecho para el Guasu. Gracias.
Esperemos que no le quede mucho, más que nada porque si come y luego se escucha ahí hablando como viejo, a lo mejor va a tener problemas. A lo mejor me muero. ¿Sí? Esperemos si no, que nadie quiere que se muera. Ojalá no. Dato muy importante, ¿qué estás comiendo? Menudo. Sí, wow, sí. Búsquenlo en internet si tienes dudas. No sé qué es, ¿sabes? Menudo, agrupación musical. ¿Cómo así, Guasu? ¿Qué estás comiendo? Por menudo comida, chinga su madre. Ah, ok. Vaya. Sí, me va a traer un disco musical, ¿sabes? Bueno, no sé. Con salecito. El menudo, conocido también como pancita, callos o mondongo. Vaya. ¡Ay, está comiendo mondongo! Listo. Muy bonito. Bueno, tengo el agua por acá porque creo que la ampolla necesitaba. Me parece. Pero en fin, esto está bien, esto está bien, esto está bien. El stream se escucha. A ver, hablen por las dudas, a ver cómo se escuchan en el net. Hola. Guasu y Tenso como siempre. A ver, Amara. Hola. Ok, Amara no tan intensa, pero mejor que algunas veces. Perfecto, vamos a continuar. Me dijo intenso. Me dijo... Ok, episodio 3, el caso del circo. Parte 2, guión 2 del juicio. ¿Ok, quiere cargar los datos guardados? Sí. Ok. 29 de diciembre, 11:54 de la mañana. Tribunal Distrito, sala acusado, número 5. ¿Cómo se hacía este? Vaya. O sea, recuerdo que era con mi voz, pero... Pero con un poquito... A ver, un poquito más... ¿Más agudo? No sé si era agudo, pero a lo mejor lo pedís agudo, sino más como... Como divasasas. Encanto. No, o sea... Ya se me olvidó el personaje, pero... Por favor, 5 horas más, no. Ay, bueno, pues nada. La que se tarda 5 horas soy yo, ¿eh? Sí, efectiva. Sí, Guasu, tenemos. ¿Te requiere que te quede el puesto, eh? No. Ay, maldito Max Galáctica. Y sus cartas que se saca de los... Y que te tira en la cara. Sí. A ver si me acuerdo. ¿Encantos? Sí. Pero bueno. Tenés que creerme. Yo no me acerqué a Hasses en el crimen. ¿Dónde estabas cuando se produjo el crimen? Hablamos sobre ello ayer, ¿recuerdas? Estaba en la habitación del jefe de pista. Gracias por recordármelo, la verdad es que no me acordaba. Y mientras estaba allí, ¿fue el jefe de pista el que salió de la habitación? ¿No es así? Exacto. Me dijo que esperase en la habitación y que volvería en un momento. Fue entonces cuando el jefe se dirigió a la escena del crimen, ¿verdad? Eso es lo que parece. Pero... el jefe de pista tuvo que haberse puesto el disfraz de Max, ¿no? ¡Oh, Encanto! ¡Acabo de recordarlo! Hablando de Encantos, hola Flavio, bienvenido a Letri.
Hola, Encanto. Hola, Encanto. Fui directamente a la habitación del jefe de pista, vestido con mi ropa de actuar. O sea, esta, ¿no? La que lleva puesta porque no tiene otra. Pero cuando llegué allí, me quité el disfraz. ¿Y entonces? El jefe de pista pudo haber... ¿Por qué? Ok. Nunca me van a parar de dejar de hacer gracias a la palabra coger, perdón. Tengo 21 años, pero 13 mentales. Ok. El jefe de pista pudo haber cogido el disfraz y salir vestido como Max. Ay, pobre. ¡Fabuloso! Es una posibilidad fabulosamente posible. No me parece que sea bueno, pero ¿qué? Sin embargo, Encantos, ¿para qué iba a querer el jefe de pista a veces como yo? ¿No es un poco raro? Pues andas a ver, es muy fan a lo mejor. Si pensás en ello, lo único que encontraron en la escena del crimen fue mi chistera. Al fin respetan los rojos, me alegro. Depende. Y mi capa. Y mi capa. ¿Dónde fue a parar? Doble. Doble capa. Doble capa. Ay. Doble ¡Guau! Max, no había pensado en eso. Debería ser detective o algo así. Vaya. Bueno, de pequeño nunca supe que quería ser de mayor. Si me hago presidente. Vaya. No tenés idea de lo difícil que fue decidirme. Uy, va. ¡Qué guay! Con la emoción que la... ¡Qué guay! Sí, ¡wow! Sí. ¡Cuánta emoción! ¡Ay! ¡Fabuloso! Este misterio cada vez se enreda más. Ay, el... qué guay. Ay. 29 de diciembre, 12:06 de la mañana. Bueno, tarde. Bueno, mañana. Depende cómo lo. Tribunal de Distrito, sala de número 2. Ahora que todo el mundo ha vuelto. ¡Vamos a empezar! ¡Se reanuda la sesión! ¡Ok! ¡Se toma un karma! ¡Continúa con los argumentos de la acusación! Está teniendo que volver al ruso para... Bueno, ruso, arrema, mejor dicho, ¿ah? Me sale más agudo de lo que era. A ver. Bueno, lo voy a poner como señora. Nada más que me está... Uy. Es que me empezó a salir más agudo, ¿no? Como mi voz, así normal, pero con erras. A ver. Muy bien. Espérate. ¿Por qué me empecé a reír? ¿Qué me da para? Así soy, hago reír a la gente solamente con un.
me acordé de una canción, pero espera. Muy bien. Okay. Muy bien. A continuación voy a llamar al próximo testigo. Muy bien. Ok. Es que iba a hacerlo grave, pero... No, yo me estaba riendo. No, yo me estaba riendo de penoso. Tengo 2 años, perdón. Un penudo payaso. Un penoso payaso con... Ay, verga, no sé leer. Pues yo. Un penoso... Ay, espérame. Vamos a darle tiempo, que la niña hace mucho que no... Que no se acuerda de Von Karma. Yo. Sí. Un penoso payaso con el desafortunado mérito de haberlo visto todo. El señor Lawrence Kurz, suba al estrado, por favor. Sí, te jodieron con el nombre. Sí, sí, sí. Señor Lawrence Kurz. Ok. ¿Por qué acabas de llamarlo penoso payaso? Hola, amiguito. Está triste. Que el testigo diga su nombre y profesión para que figure en el acta del juicio. ¿Qué le pasaba al payaso? ¡Nadie payaso! ¡Ay, no, payaso! ¡Nombre y profesión! A ver si me deja tiempo para leerlo, güey. A ver... ¡Uy, lo estoy pausando! ¡No! ¡Se me fue la... Pues nada, listo. Una línea de diálogo que no se va a leer. Yo solo entendí que nació en Payasolandia. Pues sí. ¡Puedes explicar, testigo! ¿Qué es eso de Galimatías autobiográfico? ¿Galimatías? Ah, pues era... No sé. Oh, no, lo siento. No estoy acostumbrado a estar en un tribunal. Es la primera vez en mi vida. ¿Qué le pasaba? No estaba muy seguro de qué tipo de chistes son los adecuados en un lugar así. ¿De qué demonios está hablando? ¡Está en una sala de justicia! ¡No en un club de la comedia! Vaya. Como ya nos hemos dado cuenta de su profesión, ¡diga su nombre al tribunal! ¡Oh, bueno! ¡Quizás este chiste funcione! ¡Mami! ¿Tengo que ponerme los pantalones? ¡El cartel dice! ¡No se puede ir sin camiseta! Vale, vale. ¿Qué tal este? Te presento a mi... ¿Por qué proctólogo? ¿Por qué? Ay, Dios. Vale, vale. ¿Qué tal este? Te presento a mi proctólogo, el doctor Agustín Alto. Bueno, ¿eh? Pero un par de payasos con malas intenciones con... Tu nombre. Vaya. Lawrence Kurz, humorista profesional, también conocido como Mo, el payaso.
Monja, Ay, pero aquí no sé leer, de verdad, ¿qué es esto? Ay. Bueno, pues tomo agua mientras espero. Muy, ¿presenciaste lo que ocurrió la noche del asesinato a las 10:15 de la noche? ¿Correcto? Sí, así fue. Muy bien, señor Kurt. ¿Podría testificar sobre lo que vio esa noche? ¿Quién es un rabino, un cura y un rastafari? ¡Sin chistes, por favor! Yo quiero saber cómo seguía, a ver. ¿Quién es un rabino, un cura y un rastafari a la plaza? Ah, ok, sí. Vaya. De acuerdo. Oh, el pobre Moe. Ay, se me fue la voz. Oh. Ay, la Mao. Oh, el pobre Moe no puede ser el mismo en el tribunal. ¿Qué dice? La aclaración del testigo. Lo que vio. Lo sé, lo sé. No soy el mejor humorista del mundo. Llevo 10 años sin ser capaz de hacer reír a la gente. Vaya. Da igual lo que diga. Lo único que obtengo son miradas vacías y aplausos corteses. Como nadie se ríe de mis chistes. Me río yo mismo de ellos. Es una mala costumbre, pero menos me esfuerzo. Imagínense mi situación. Un payaso que no puede hacer reír. Soy un inútil. Pero sigo intentándolo. Aún incluso... Había preparado unos chistes para hoy. Esta atmósfera es crispante. He decidido intentar hacer reír a todo el mundo. ¿En serio? ¿Qué pensás de mí? ¿Qué tal lo hago? Y también te no dijo nada, pero que vio. Ay, Dios. Bueno. ¿No se supone que los que hacemos las preguntas aquí somos nosotros? Testigo. ¿Ah? Atenderemos a su petición de ayuda con el juicio. Ay, Dios. Atenderemos a tu petición de ayuda cuando el juicio haya terminado. Dios mío, me imagino cómo tendrá el brazo con karma de tanto que se lo aprieta yo. Ya. Oh, está harta. Y un poco. Mientras tanto, céntrate en los hechos del caso. ¿En serio? ¿De verdad me escucharás? Bueno, me aseguraré... Bueno, me aseguraré de que uno de mis subordinados sea tu contrapunto, Serri. Gracias, gracias. Qué paciente que estoy. Pobre Gamsho. Literal. Vaya. ¿Y sí? ¡Ahora que esto está arreglado! ¡Vamos a empezar de una vez con el testimonio! ¡Claro que sí! ¡Hablaré de todo lo que queráis! Declaración del testigo. Lo que vio. Pero ahora sí. Lo que vio. La noche del crimen después del ensayo volví directo a mi habitación.
tiene ni idea de lo agotado que estaba esa noche. Pensé en irme directo a la cama, pero antes de hacerlo, miré un poco por la ventana. Entonces, fue cuando vi dos siluetas, aunque estaban un poco alejadas. El jefe de pista estaba con Max, que llevaba su capa. Seguí observándolos y de repente, Max le atizó al jefe de pista en la cabeza. Eso es muy interesante. Dame un momento que... Sí. Por las dudas. ¡Ya no! ¡Pero es que estoy viendo! ¡Sí, pero es que estoy viendo el directo! ¡Por el tema de... ¡No te escucho! ¡Habla más fuerte! ¡Octavio, me escucha! Ok, no, es que... Ahí está. Pero bueno, listo. Parece que está todo bien. Era un fake. Si creemos en el testigo, tenemos datos suficientes como para dictar veredicto. Uy, va. Chiqui chiqui pam, chiqui chiqui. Por supuesto. Por supuesto. Su relato no puede desvirtuarse de ninguna forma. ¿Que no? Vas a ver cómo si... Sin embargo, el testigo está un poco desequilibrado. Pues sí, la verdad es que sí. Casi como si lo rodase una obra de culpabilidad. Sí. El payacho chechino, no me sorprendería. ¿Ah? Eso debe ser por mi sonrisa falsa. Comience con el interrogatorio de la defensa. Sí, su señoría. Nick, tienes que encontrar alguna clase de contradicción en su testimonio. ¡Ya lo sé! ¡Geroid! ¿Su señoría? ¡Temo que se presione demasiado el testigo! ¡Esta sala se transforme en una verdulería! ¿Por qué? Así que espero que no pretenda ensalzarse en una discusión sin sentido. Me cuesta tanto entender por qué. Muchachos, estamos... ¿Cómo se nota que la semana que nos hicimos sí, afectó, no? No sé si daño. Por eso, gente, lean una vez a la semana. 15 minutos diario, no sé. Ay, Dios. Pero bueno. Que no me ensar... Que me voy a ensalzar con él todo lo que quiera. Que sea. Entiendo, su señoría. Si haces que este payaso se desvíe de los hechos, tú serás el responsable. ¿Cómo? Ahora vuelvo. Ah, gracias, guaso. Qué buen timing. Y qué raro está. Ay, Dios. Ok. Ok. ¿Por qué soy yo el responsable? Yo no soy el que hace chistes malos. Interrogatorio. Lo que viste. Payaso chupabé. Ok. Por las dudas. Sí, guardamos. Muy bien.
La noche del crimen, después del ensayo, volví directo a mi habitación. Bueno, de cualquier caso, si toca al juez, hago yo. Pues dije, guau, muy bien, un weave. Que eso tampoco es hablar. Saludos. Diría que el ensayo terminó sobre las 10 de la noche, ¿correcto? Bueno, ahí está el tema. Ahí va. ¿Ah? ¿Cómo se supone que voy a hacer una broma sobre las 10 en punto? Bueno, a ver, hay chiste fácil. Si fueran las 8 en punto, esa es la hora perfecta para que un payaso bromee. Hagamos como si fueran las 8 en punto. Así podré contar un chiste genial. Ay, va a ser un... tengo mis dudas. ¿La aceptamos o no? Amara. Vaya, ¿en serio me van a dejar solo para opinar? Ay, Dios. ¿En serio? Bueno, fuck. Vaya. Pues... ¿Qué pasa? Es que tengo... Es que claramente no sé. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Vamos a hacer... Supongamos que son las 8 en punto. Sí, va. Sabía que querían oír el chiste. Un hombre va al médico y este le pregunta. ¿Cuándo orina? ¿Cuándo orina? Uy, va, el hombre. A la cita, y el hombre. El probal. Vaya. Testigo. Guárdate ese tipo de chistes para Gumshow. Vaya. Era un chiste de pipí. ¿Sabías lo que iba a ocurrir? No me miras así. Vaya, sí, la verdad es que sí, ¿por qué mentirle? Señor White, queda usted penalizado. Esto no va a convertirse en un chico. Pues chupame las bolas. Cargo, toma, tonto. Penalizado tu madre. No tienen ni idea de lo agotado que está. Ok, sabía que iba a pasar una de esas cosas que me... Pero bueno, en fin, ya está. Menos mal que guardé al menos. No tienen ni idea de lo agotado que estaba esa noche. Ok, vamos. ¿Esa noche estaba agotado? Sí, estaba muy cansado. Por no mencionar que la cena me estaba dando problemas. ¿Qué? La enchilada con doble D. Que soy de judías, es una decisión arriesgada. La verdad es que sí. Al final, el señor Roca quedó hecho polvo. Eso ha estado bien, ¿eh? Me han dicho que a los críos les encanta la escatología. Sí, es verdad, a mí me gusta la escatología, sí. Ese chiste ha estado tan bien que no quiero estropearlo con una respuesta. Verga. Pero yo sí tengo una. Ese chiste ha sido tan gracioso que acaba de ser penalizado. Me tengo que penalizar con puta madre, ¿cómo la ves? La madre, ese güey ya se está muriendo, pobre. No. Por algo, Guasú hace la voz de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Hablando de viejo que se muere, no la voz. Eso que... Es que es de la voz, pues parece que está muriendo el pobre. Está ahogando con algo ahí. Okay. Ok, esta no, la 1 no es. Wasu, si me equivoco me penalizan, estamos guardando, cargando igual. No, ¿qué? Me tiene miedo de lo botón que está esa noche. Pues a ver, pensé irme directo a la cama, pero antes de hacerlo miré un poco por la ventana. ¿Miró por la ventana así sin más? ¿Podría decirse así? También podría decirse que eché un vistazo. ¡Qué cotille! ¡Señor Kors! Ok. Oh, supongo que los sinónimos tampoco están permitidos. ¿Qué debo hacer? No sé si debería presionarlo más en este asunto. Presionarlo más. Y si me suspenden, pito, volvemos a cargar. Exactamente, ¿por qué miro esa noche por la ventana? ¿Por qué? ¿Por qué? Los muchachos no están razones para mirar por las ventanas, ¿no? No, no me refería a eso. Me refería a... Bueno, ayer cuando hablamos... Al poco de meterme en la cama, oí un ruido impresionante, increíblemente alto. Sonó como un batazo gigantesco. ¡Oh, sí! ¡Lo había olvidado! ¡Oh, sí! ¿Lo habías olvidado? Su señoría, el testigo miró por la ventana tras haber oído... Un gran ruido. No, miró casualmente por la ventana esa noche. ¡Oh, sí! ¡Es cierto! Olvidé mencionar ese patazo, ¿verdad? ¡Ay! Eso no es algo que se olvide mencionar. Ya, eso que acaba de decir. Creo que lo mejor sería que Moe revisara su declaración. Muy bien, Jerry Cool, por favor, revise su declaración. Okay. Esto debería de empezar a inclinar la balanza, a nuestro favor. Ok, Paul, por las dudas. Mucho, muy importante. Oí un gran ruido fuera. Y eso fue lo que me hizo mirar por la ventana. Vamos a presionar. ¿Cómo fue el sonido? Bueno, supongo que sonó como... supongo que podría decir... Sí, of course. El tribunal recuerda que el humor es innecesario. ¡Pues! Cosa que va a ser un chiste. Supongo que el sonido sonó como un... Como alguien siendo golpeado por algo con mucha fuerza. Ah, claro. ¿Eso es? ¿Así? ¿Al mismo que sonó? ¿En serio? Uy, va. Ah, no escucho. Alguien siendo golpeado, ¿eh? ¿Y entonces? ¿Fuiste? ¿Y entonces? ¿Viste a mirar por la ventana y viste...? Entonces fue cuando vi dos siluetas que estaban en un poco alejadas. Ok, por la duda, ¿cuál damos? Siempre. Ok, entonces fue cuando vi dos siluetas, aunque están un poco alejadas, como así. ¿Un poco alejadas, dice? Si tuviera que ser más preciso... ¿Cómo de lejos? Déjame pensarlo un instante.
Si mi habitación está aquí... y parecían como así de grandes, diría que estaban a unos 10 metros de mi ventana. Bueno. O sea, está una visión claramente... claramente mirable. Vamos a decirlo así. ¿Solo a 10 metros? Ay, se me fue la R. Uy. ¿Solo 10 metros? Eso no es tan lejos. ¿Es verdad? Esa noche estaba nevando y la visibilidad era reducida. Tiene una declaración sobre los dos hombres que vio. Ok. Este momento no he penalizado. Era el jefe de pista y estaba con Max, que llevaba su capa. Ya no confío más en este cara de pito, así que por las dudas guardo. Un momento. ¿Diría que vio esto con claridad, incluso aunque admite que estaba alejado? Así es. Lo estuve pensando una y otra vez desde aquella noche. Pero las cosas no tuvieron sentido hasta que hablé con la fiscal, la señorita Von Karma. Ahora estoy totalmente seguro de lo que vi aquella noche. Fue a Max y al jefe de pista. Piénsalo, ¿cómo voy a estar equivocado? Si Max siempre lleva sus arrogantes símbolos. ¿Arrogantes símbolos? Estos abogados de hoy en día. Es que ya no tienen que estudiar para poder ejercer. Muy bien, ya sabes qué hay que hacer. ¡Tosa! Ay, no, es verdad. Ya se le pegó lo de Trilo. Pues sí, nada, el Trilo como se canta que cantaban todo pegado. Muy bien, ya sabéis todo lo que hay que hacer. Dos a una, repetí con el tío Maui. Verga, no, Maui, perdona, no soy tan gracioso como Trilo. Ay, ¿veis a lo que me refiero? Siempre igual. ¡La gente no quiere repetir conmigo! ¡Debo ser un payaso totalmente inútil y acabado! ¡Ostras! ¡Ya basta de tonterías! ¡Vuelve a lo tuyo! ¡El testigo quiere sobre lo que vio y sobre nada más! Vaya. Siguió observando y de repente Max latizó al jefe de pista en la cabeza. Dice que vio al jefe de pista... ¿qué? Dice que vio... me comí el cómo. Vaya la redundancia, ¿verdad? ¿Dice que vio cómo el jefe de pista fue atizado en la cabeza? ¡Así es! ¡Es el clímax de mi historia! ¿Cómo disfrutas con las respuestas absurdas y aleatorias? Creo que lo leí mal. Sí. ¿Cómo disfruta con las respuestas absurdas y aleatorias? ¿Con qué diría que fue golpeada la víctima? ¿Te refieres al arma? ¡No tengo ni idea! No se encontró ningún arma en la escena del crimen, ¿verdad? No. Usted dice que presenció toda la escena, ¿no fue así? Bueno, yo... sí, supongo que sí. ¡Espera! ¡No lo hice! ¡No vi ningún arma! Moe, ¿vio el asesinato que se cometió esa noche o no? Bueno. Chiqui chiqui pam, chiqui pim pim pam panam. Ay, ya estoy. Hola. No te permitiré que acuses a mi testigo de esa forma. Cerra. Ay.
Será mejor que tengas un motivo excelente para atacar a ese pobre payaso. Porque si no, ya sabe lo que te espera. Una bonita penalización. ¡Hija de puta! ¡Me va a bajar la mitad! A no ser que guarde. Gracias por avisarme, Don Karma. ¿Qué te pasa? ¿Eso no ha sido un poco melodramático? Y bien, señor Phoenix Wright. ¿Tienes alguna base sólida para creer que mi testigo no vio el crimen? ¡Claro que no! Es lo que diría si me gustara Von Karma, pero claro que sí. Tengo un enorme motivo para hacer esta afirmación. Y supongo que nos vas a decir cuál es ese enorme motivo. Sí, ahí voy a decir cuál es mi enorme motivo. Por supuesto que sí. El motivo es... La propia... Declaración de testigo. ¿Qué quiere decir eso, señor Wright? Moe dijo haber oído el sonido de un batacazo de alguien al ser golpeado. Dijo eso, sí. Sin embargo, Moe declaró lo siguiente bajo juramento. Seguí observándolos y de repente Max le hizo al jefe de pista en la cabeza. Si creemos a Moe cuando dice que miró por la ventana al oír un ruido. Es imposible que viera a Max atizar a alguien. En 1933 una ciudad de payasos. Daba datos randoms. Sí. Señor Kurt, ¿cómo responde la información del señor Wright? Por crímenes que no cometieron. Estos payasos huyeron de un furgón de... Señor Kurt, ¿está recitando el inicio del equipo C para enfurecer a este tribunal? Vaya. No. Solo estoy haciendo tiempo mientras hurgo en mi memoria. Bien hecho, Nick. Bien hecho. Este tipo de testigos siempre parecen tener memoria selectiva. Solo hay que quitar las capas de maquillaje de payaso hasta encontrar la verdad. Ay. Cuánta representación. Bueno, ¡Oh! ¡Ya he terminado de hurgar! Pará, ¿cómo así? Bueno, más o menos. Ocurrió como dije. ¿Más o menos? Esa noche, cuando miré por la ventana, el jefe de pista... Ya estaba boca abajo. ¡En la nieve! La fiscalía me ayudó a completar los huecos de mi declaración. Ahí va. ¡Bon Karma! Atirando las declaraciones de nuevo. ¡Sor! ¡Para! ¡No, hijo de puta! ¡Está Así que ahora dice que no vio al acusado atizar al jefe de pista. Eso es. Cuando miré por la ventana, el jefe de pista ya había facturado maletas. Ay. ¿Facturado maletas? No se te escuchó. ¿Facturado maletas? Ok, sí, bueno, pues. Sí, estaba de vacaciones permanentes, por así decirlo. Es un hijo de perna. ¡Señor Kurz!
¡Su señoría! No vio el asesinato en sí. Sin embargo, mantener haber visto el criminal, ¿correcto? Sí, exacto. El jefe de pistas había desplomado y yo vi la silueta de alguien a su lado. Muy bien, entonces, testifique sobre la silueta que vio. Espero que diga la verdad. Y como le pille un atisbo de chiste, lo meteré en una celda de aislamiento hasta que aprenda a comportarse. ¿Entendido? Ay, va. Entendido. Declaración de testigo. La silueta. Yo estaba un poco alejado, pero esa sombra solo podía pertenecer a Max. No hay ninguna duda, sobre todo porque vi sus arrogantes símbolos. Su chistera, esa capa negra. Estaba todo allí. Ay, faltaba el arroz. ¿Qué color era la capa? ¿Qué? Su silueta aparecía a contraluz, pero no hay duda de que era él. Su capa se agitaba con el viento, así que pude ver si llevaba algo. ¿Y llevaba algo o no? Parece que el acusado estuvo en la escena del crimen. Pues sí, parece que sí. Has tardado mucho en darte cuenta, ¿no crees? Da igual, eso debería ser suficiente, ¿verdad? No. Es una declaración decisiva. ¡Viejo! ¡Oye, ese volumen este! Vaya. ¿Estuvo Max realmente en la escena del crimen esa noche? Sí, Masha, y por eso lo estamos defendiendo. Vale. Dijo que no estuvo allí. Tenemos que seguir creyéndolo. No sería creyéndole, pero... tenemos que seguir creyendo. Bueno, sí. ¡Comience con su interrogatorio! No dijo si su señoría... Interrogatorio, la silueta, de silueta, como diría en Naruto. Yo estaba un poco alejado, pero esa sombra solo podía pertenecer a Max por la duda. Ahí está. ¿No le parece que exagera un poco con lo asertivo de que está haciendo? Bueno, la otra vez porque le agregó un B. ¿No le parece que exagera un poco con lo asertivo que está haciendo? Esa sombra pertenece a Max. Es una afirmación de lo más firme, ¿no le parece? ¿A dónde quieres llegar? Solo digo que la vida de uno de sus compañeros artistas está en la cuerda floja. ¡Qué buen chiste! ¿Está usted realmente seguro al 100% de que era Max? No soy la clase de persona que mentiría sobre algo tan serio como esto. La silueta que vi era Max. Estoy convencido de eso. No parece que esta vez quiera llegar a ninguna conclusión. Volvamos a repasarlo. ¿Qué le hace estar tan seguro de que esa noche vio a Max? No hay ninguna duda, sobre todo porque vi sus arrogantes símbolos. Trilo dijo lo mismo. Pero si fue solo por los símbolos, incluso yo podría haberlos llevado. Y si alguien hubiera... Ay, Dios. ¿Y si alguien hubiera cogido los símbolos de Max y se los hubiera puesto? Ay, por Dios.
Eso mismo pensé yo. Pero nada más ver la forma de la cara, supo que tenía que ser Max. Oh, ¿estás seguro de eso? ¿Qué jovencito tan tonto? Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez. Ha lanzado todo el caso de cabeza hacia una trampa. No, ¿cómo así? ¿Cómo que trampa? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Su chistera, esa capa, N-word, estaba todo allí. ¿Estás seguro de que fue eso lo que vio aquella noche? No sé si es que se captó. ¿Estás seguro de que fue eso lo que vio aquella noche? Lo que vi fue exactamente lo que he dicho que vi. Tengo unos ojos de halcón. ¿Pero las aves no tienen una visión nocturna terrible? ¡Pero eso no es todo lo que vi! Su silueta aparecía a contraluz, pero no hay duda de que era él. ¿Fue capaz de ver todos esos detalles desde su ventana? Había una luz cerca de la escena del crimen. Cualquiera con una vista normal debería haber sido capaz de ver lo mismo. Por curiosidad, Moe, ¿cómo anda su vista? Puedo ver como un halcón por el ojo izquierdo y como un águila por el derecho. Nuestra ficha dice que su pista está perfectamente. ¿Confío más de tu ficha? Que en tus declaraciones, claro. Eso quiere decir que tuvo que ser capaz de ver la escena del crimen con claridad. Eso es verdad. ¿Qué pasa? ¡Ahondamos! ¡Pues ahondamos en este asunto! ¡Más sospechoso es todo! ¡Ey! Me pregunto cómo andaba mi vista. No, cómo es en realidad. Su capa se agitaba con el viento, así que no pude ver si llevaba algo. Entonces, ¿en realidad no vio lo que el criminal llevaba en la mano? Ay, Dios. Yo me está contando ya. Me está contando ya ser el puto payaso. A ver. Correcto. Tengo curiosidad de saber qué causó ese ruido tan fuerte. Tuvo que ser algo increíblemente duro. Qué pena que no hayan encontrado el arma del crimen para saberlo con seguridad. Dice que fue un objeto contundente. Al menos eso dice la autopsia. Ok. Con el testimonio de Trilo y ahora con el de Moe, realmente parece que Max fuera el asesino. Nick, tienes que encontrar una contradicción en esto. Eso no va a ser suficiente. ¿Qué?
tengo que demostrar que Moe vio a alguien que no era Max esa noche. Eso es lo único que nos ayudará. Debo conseguirlo. Ok. A ver, para, voy a hacer un recap de todo lo que tenemos. El Magatama, foto del primer. Ok, el muerto. La chistera, sombrero hecho a medida, señal de identidad de Max, hallado en la escena del crimen. Papel del jefe en relación a la negociación salarial de Max, recibió un gran aumento la semana pasada. Cartel promocional de Max Galáctica, adornado con los tres famosos símbolos de Max. Ajá, la chistera, las rosas blancas y la capa. Como diría Trilo. La botella rota. Entonces es una naranja. Que fue hallada rota en el suelo de la cafetería. Mapa del circo. El mono, el mono dinero. Un mono que cuida de Acro. Para recoger todo tipo de objetos brillantes. El anillo de Trilo para Regina. Informe de autopsia de Russell. Ahora la muerte de Vince. Trama confusa con la parte interior de la cabeza. La víctima yacía sobre esta caja de 9 kilos. Se cierra con papel de llave. Frasquito de droga. No sé. Hallado dentro de la caja de madera sobre la que yacía la víctima contiene pimienta. Pues no sé, a ver. Yo estaba un poco alejado, pero esa sombra solo podía permanecer. Además, no hay ninguna duda, sobre todo porque vi sus arrogantes símbolos. Su chistera, esa capa negra, estaba toda allí. Su silueta aparecía en contraluz, pero no hay duda de que era él. Su capa se agitaba con el viento, así que no pude ver si llevaba algo. Genuinamente, ahora sí estoy perdido. Ok, esto es lo mismo. Me encuentro perdido. Por las dudas guardo. No vas a hacer que la cague. Hoy, como siempre. Vamos a ver. Está un poco alejado, pero esa sombra solamente la veo porque será. Pero notes que no tenemos. Allá de la escena del crimen. Pero esto lo encontramos nosotros. ¿Cómo, mamá? Vaya, bueno. Iba a decir algo, se me fue el internet. Vaya. ¿Qué vas a decir? ¿Te ayudo? Sí, la verdad es que sí. ¡Ayúdame, Moncalma! ¡Necesito ayuda! Bueno, te ayudo, pero no te me ría, la verdad. Ve a la declaración 3, que es la de la chistera y eso. ¿A cuál? ¿A la de la chistera? Yo estaba un poco alejado por esas sombras. Ok. Porque esos arrogantes símbolos. ¿Esta? Uh-huh. Ajá. ¿Y? Y preséntale el cartel promocional de Max. ¿Este? Uh-huh. Ok. Ah, claro, por el tema. Las rosas, porque no dice rosas, porque dice, porque claro, el tema de la su chistera, su capa, a ver, su capa no es negra. Aunque lo miro, listo, perfecto, gracias, mamá. Bueno, digo, digo, Ponca, como también no debería de ayudar, perro, como arrastrante, perro, ok.
dice que vio todos los arrogantes símbolos de Max. Lo leí mal el culo porque no le agregué el símbolo de pregunta al final. Dice que vio todos los arrogantes símbolos de Max. Supongo que sí. La chistera y la capa, ¿verdad? Moe. Todo el mundo sabe que Maximilian Galáctica tiene 3 arrogantes símbolos. ¿3 símbolos? Ay, Dios. ¡Genial! Todo el mundo preparado. Repitan conmigo. ¡Chistera! ¡Capa! ¡Capa! ¡No son blancas! Maldito Wasu que no repitió. El Wasu se fue, nada hizo. Pues nada, listo, me enojé. ¡Chistera, capa! ¿Qué más da si sabía que hay 3-1? Vio lo que vio y vio los símbolos. Solo se le olvidó mencionar uno. ¿Ah, sí? ¿Verdad, Moe? Dijiste que la capa era... ¡Le gusta la pi! ¡Me encanta el número! ¡Tengo que atrás! ¡Silencio! ¡Estúpido! Debes responder con toda la verdad, no con fracciones. De hecho, el número pi es... ¡Wasu! Ahí está. ¡Orden, Asana! ¡Guau! Wow, así estaba y no dijo Gal... No dijo chistera, capa, rosas blancas... No se compromete. Ah, claro, déjame voy, pues. Vaya. Ok, no, no te vayas ahora que viene un momento crítico. No escuches la música. Yo no estaba preparado. Un momento. Okay. Moe, usted no vio las rosas, ¿verdad? Si le soy sincero, la persona que yo vi no llevaba ninguna rosa. La escena del crimen estaba oscura. Está claro que estaba demasiado oscura para ver eso. Pero el testigo dijo que pudo ver la silueta de la cara del criminal. Por no mencionar que las rosas son blancas, sería imposible no haberlas visto. Pues las rosas debieron de caerse cuando el acusado saltó a la víctima. Asaltó a la víctima. Si hubiera ocurrido así, la policía las habría encontrado en la escena del crimen. ¡Senpai! ¡Estas rosas blancas son realmente vitales para este caso! Está claro que no. Solo está jugando con el tribunal, con este tribunal. Sí son vitales, hola. Ahora la tengo contra la pared. No, para. Che, también está intenso la situación, pero creo que no era para tanto. Cada vez que hay un atisbo de verdad, aparece. Parece que se asoma una. Cada vez que hay un atisbo de verdad, parece que asoma un instante y parece que se asoma un instante y luego se fuma, que no saben escribir estos hijos de su mamá. Cada vez que hay un atisbo de verdad, parece que se asoma un instante y luego se esfuma. Alguien está jugando con el tribunal, pero no soy yo. Su señoría, ¿recuerda el testimonio de Trilo? Justo cuando no quiere ser a Trilo. Qué buen personaje el Trilo, la verdad. A ver si me sale. ¡Ah, se me suele confundir! ¡Ay, cosa rico, Simon! No, se va el puto voz. ¿Cómo afectó el mondongo?
No, no fue culpa del mondongo, es que literalmente ya no... Ya no alcanzó su sabor. ¡Es imposible acomodar! Ay, pero bueno... Una vez más, perdón. Ay, Dios, me estoy muriendo, puto payaso de los cojones. No puedo. Y despacio no te sale en vez de... Sí, como... Así como si estuviera... Como si estuviera sacado de todo. Ay. A ver, creo que le hago un poco más despacio. Va. ¡Que se me sube como de alguien! ¡Por eso rico hacemos los suelos! Voy a hacerlo más despacio. Le ponen por... No, bueno, siento que antes la le hizo más rápido, así que no me salía y ahora sí, así que... Bueno. Ese me hace confundir con esos... símbolos. Ridículos símbolos. Bueno. ¿Qué me va a confundir a alguien? ¡Corre todo hasta el tierra! ¡Delante, absurdo! ¿Quién puede confundir a alguien con defas? ¡Un defas no de tres piezas! Trilos los vio todos. Trilos vio los tres símbolos de Max. Sin embargo, este testigo dice que la persona que vio no llevaba rosas blancas. No hay ninguna duda de que esto es una contradicción. ¿Y qué supone que debo pensar ahora? Se supone que debo hacer caso omiso de lo trivial, pero... Olvida las rosas. ¿Qué? ¿Cómo? Pues, olvida las rosas. Piensa en otro testimonio. El testigo ha afirmado sin lugar a dudas que vio a Maximilian Galáctica. Lo demás no importa. Terminemos ya con el caso. Su señoría, puede que sea trivial, pero debería de tener dudas en su cabeza. Tengo miedo sobre este testigo. Pues sí. No me gusta el chiste. Parece que, al contrario que el vino, el testigo no ha madurado con la edad. Buen chiste. Yo no soy maduro. No soy un dictador, perdón. Ahora yo soy el payacho. He llegado a la conclusión. Ojo. Estoy seguro al 99% de que el testigo vio al acusado. Sin embargo, el 1% de duda restante es bastante razonable. Lo que significa que, para quedarme tranquilo, debes evitar que aclare más. Vaya. ¿Qué? Si no hay contradicciones en esa próxima afirmación, estará listo para emitir el veredicto. Se tira un pedo, Ya la da. Anda con gases, con mondón. ¡Un veredicto! Nick, esta es tu última oportunidad. One chance, one opportunity. Declaración de testigo, la silueta parte 2, ahora más silueta que nunca. Yo no tengo ninguna duda, esa noche no había ninguna rosa blanca. Sin embargo, los demás símbolos estaban allí. De eso también estoy seguro. Especialmente de la chistera. Sería imposible olvidar haber visto las decoraciones. La tuve puesta todo el tiempo que estuvo en la escena. Ah, sí, ok. Tiene última oportunidad. Perfecto, dame un momento que guardo. Así tengo más de una. Gracias. ¿Solo una? No, Fénix, tranquilo, que tienes más. No voy a permitirlo, no enseñen acoso contra este testigo. Ok. Si me demostró
mencionarme que hay una contradicción en la declaración del señor Kurtz. Será mejor que tenga un atisbo de prueba para respaldarla. Solo tengo un intento. Debo ser cuidadoso. Entiendo, su señoría. Solo necesito una oportunidad. ¿Tiene bar? Interrogatorio, la silueta parte 2. La silueta contraataca. Ahora sí guardamos. Vamos. ¿Cuántos son? A ver. 1, 2, 3, 4. La tuvo puesta en todo que estuvo en la escena del crimen. Estoy seguro que tiene que ser algo con lo rojo. Porque por algo está marcado en rojo, mucho muy importante. La tuvo puesta todo el tiempo que estuvo en la escena del crimen. Pero si la escena del crimen... ¿Pero cómo? Si en la escena del crimen no hay nada. Mentiroso y juez. Papá en circo y luego el resto en el mar. Pues a ver. Hay que presionar, ¿verdad? Es que tengo miedo de presionar. Ok, voy a presionar la primera. Y si presiono la primera y me manda la verga, pues cargar. A ver. Moe, sea honesto. ¡Au! ¿Lo prometiste, señor Phoenix Wright? Nada de acosar. Espero que disfrutes de esta penalización. Pito. No. Ok, sí, básicamente sí. Ok, bueno, presionamos la cuarta. Bueno, la cuarta, la última. Un momento. Ok. Sea honesto. ¡Ah, es verdad! Que acosar quiere decir que no presiono. ¡Qué hija de...! Tienes que presentar, Penny. Por Dios. Muchas gracias, pero es que a mí no entender que... ¿Qué putas presentar, la verdad, Nen? Hay que presentar Fénix con la chigazo. Si se porta mal, dale un latigazo. Pero bueno, había que acosar como siempre. Pero qué verga muerta. Obviamente de pruebas, ¿no? Quiero decir. La tuvo mucho todo el tiempo. ¿La chistera? A ver. Foto del crimen. Es que no se ve. A ver. No es. Me niego a doblarla, Paco. Ok, esa no era. Pues entonces es la chistera, ¿vea? Porque esto no tiene nada que ver. ¿O sí?
supongo que es esto. Hallado en la escena del crimen. Y esto dice, la tuvo puesta todo el tiempo que estuvo en la escena del crimen. ¿Qué es esto? Tiene las dos cosas, escena del crimen. Creo que es... Pues va. Pues sí. No será esta la chistera que vio esa noche, ¿verdad? Sí, esa misma. El que él lleva puesta esa noche. No, la leí para el culo. Sí, esa misma. En la que él llevaba puesta esa noche. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Cómo podría alguien confundir algo así? Entiendo. ¡Hay algún problema con eso, Sir Wright! Papá... Papá... Señorita Von Karma. Creo que la reí más porque dije Kagma en vez de Karma, pero... Señorita Von Karma. Ahí está. Exactamente, ¿dónde fue hallada la chistera? ¿Es que tienes que hacer siempre esas preguntas en la escena del crimen? Ajá. La... escena del crimen. Eso quiere decir que... La chistera se cayó en la escena del crimen. No estaba en rojo, pero quiero poner intención. Intensidad. Sin embargo, el testigo ha declarado lo contrario. El testigo ha dicho que... La tuvo puesta todo el tiempo que estuvo en la escena. ¡No! ¡Lo siento! ¡Fuera de la sala! ¡Silencio! ¡Cero Kurz! Sí, su señoría. ¿Qué significa todo esto? Mi garganta me da. Tranquilo, abuelo, no te enojes. No, bueno, no me enojé. Me dolió más. Siento más dolor que enojo. Bueno, pero... ya tenía lo suficiente para saber cómo te comportas en un tribunal. Pues sí, tiene su edad el viejo. ¿Cuántos? 40 y largos, ¿eh? 46, la mierda. ¡Ey! ¡Eso no está bien! ¡Eso es una grosería! Lo que no está bien aquí es subirte su memoria, entre otras cosas. ¿Por qué está tan arisco conmigo? ¿Qué es esto? Déjenme adivinarlo. ¿No le han gustado mis chistes? O algo así, ¿verdad? No necesitaba meterse con mi vista ni con mi memoria. Las dos están perfectamente. ¿En serio? ¿Por qué? Solo por estar sentado ahí arriba. Y da igual, viejo, o sea, siempre sea un moco menos usted. ¡Guau! ¡Llévate paletas infantiles, señor Kurz! ¿Quién se cree que es? ¡Lo vi! ¡Juro que lo vi! ¡Era Max! Aunque no llevase sus rosas, sí que llevaba su estúpida chistera. ¡Estoy diciendo la verdad! Se ha transformado en un crío irritante. ¡Qué pena! ¿Verdad? ¡Se fue de la cena con su estúpida chistera! ¡Él estuvo allí! ¿Se fue de la escena? ¿Qué sucede, Nick? Hay algo en lo que llevo dando vueltas un buen rato. Moe. Bueno, no lo dice así, pero dice... ¿Moe? ¿Qué quieres? Puto pelo pinche. Acaba de decir que se fue de la escena. Exactamente... ¿Cómo abandonó el asesino? ¿La escena del crimen? ¿Qué? ¿El se fue? ¿Qué quieres decir que cómo abandonó la escena? ¡No puedes preguntarme eso!
El señor Phoenix Wright está acusando al testigo, su señoría. La declaración de este testigo tiene tantos agujeros. Me iba a zarpar. Me calme, perdón. La declaración de este testigo tiene tantos agujeros que tu protesta es inútil. Tiene razón. Oigamos lo que el testigo tiene que decir al respecto. La concha, ¿cómo declaro otra vez? ¿Hay un problema con eso, jovencito? No me hable como si fuera un niño pequeño. Además, ¿qué clase de pregunta es? ¿Cómo abandonó la escena del crimen? La respuesta es evidente. Se dio vuelta y se fue caminando. Se dio una media vuelta. Y sin mirar atrás. Eso es lo que esperaba que dijera. ¿Estás seguro de que fue así como ocurrió? ¿Huh? No, pero... ¿Oh? ¿Qué te da por el gatito? ¿Ah? No. No, no. Ay, Dios. ¡Ah! No estoy muy seguro de saber a dónde se dirige con esto. A los abogados de hoy en día les encanta cebarse en las cosas más triviales. ¿Tiene alguna prueba que refute su historia sobre cómo se fue el criminal de allí? Pues la escena del crimen. Está volando. ¡No me dejó guardar, cagamos, gente! Ah, no, a ver, yo creo que es esta. A repetir. Tranquilo, ay, yo, tranquilo. Ay, muchas gracias, Maya. Pero espero no cagarla, la verdad. No la vas a cagar, sí, sí. Ah, muchas adelante. Muchas gracias. No puedes. ¿Cómo se da que es medium? Yo soy esa. ¿Ah? Fíjense en esta foto. El problema está en las huellas de pisadas en la nieve. ¿Huellas de pisadas? En la foto podemos ver claramente las pisadas de la víctima. Sin embargo, ¿dónde están las pisadas del criminal? ¡No están ahí! Entonces, Moe, ¿cómo abandonó el criminal exactamente la escena? Su señoría, el testigo ha demostrado que su declaración es poco fidedigna. Pensaba que la palabra fidedigna la iba a leer para el culo, pero la leí bien mágicamente. Solicito que toda su declaración sea eliminada del acta del juicio. Estoy de acuerdo. Y no porque me caiga. El testimonio de este payaso está malea más que el coche de payaso en el que apareció. Momento. No puedes simplemente ignorar todo lo que he dicho. Muy bien, esta vez os diré la verdad. Me cago en la mierda. Espérate tú. Creo que ya has dicho más que suficiente por hoy. A alguien le van a pegar. Eso, macho. Y estoy más que harto de escucharos a todos. Esa vez os voy a contar lo que ocurrió, lo juro. No sé por qué, pero tengo la impresión de que las cosas van a ponerse todavía peor. Pues tiene razón. ¡Sí, mis calls! ¿Bien? ¿Te escucho? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿El testimonio que nos ha dado hasta ahora, era falso? No era falso, no he mentido. Solo que... ¿Solo que qué? Solo que estaba un poco confuso en la parte de cómo se fue el criminal de allí. Especialmente porque Von Karma y su látigo me dijeron que no contase lo que vi. Hoy va. Que te hayan muerto.
¡Uno en la sala! ¡Silencio! ¡Cierren el orto! Torres. ¿Cuántas veces habrá gritado un juez? ¡Francisca Moncarma! ¡Un punido! Vaya. Su señoría. Si hubieras oído la verdad de este testigo, tendrías exactamente la misma opinión que tengo yo. Entonces, ¿por qué tanto puto circo que cuente la verdad? ¿Y qué opinión es esa? Que no es divertida. Vaya. Ah. De fondo se escuchaba. No, exactamente eso, pero... ¡Ya está bien! Voy a escuchar lo que tiene que decir. Vaya. Muy bien. Oigamos la verdad sobre lo que dice haber visto. Pero si ya te declaro 8 veces. El hijo de puta. No os lo vais a creer, pero todo esto es cierto. Intentan hacernos perder el tiempo con tus tonterías y tus imbecilidades. Vaya. Dijo una mala palabra. Dijo una grosería. Ya no dijo estúpidas. Es verdad, ya no mola. No, la declaración del testigo. Menos mal que me acuerdo y lo leo cada 2x3. La verdad. Esa era una canción. Llega el momento que nuestro programa. Ay, Dios. Y ahora llega el momento de nuestro programa. Mousape. Ay, Dios, la canción me hace acordar a la red. ¡Sape! Todo lo que he dicho hasta ahora era la verdad. Sí, sí. Cuando miré por la ventana, el jefe de pista estaba en el suelo y Max estaba sobre él. No llevaba las rosas blancas, pero llevaba su chistera. Fue entonces cuando lo vi. Él. Levita en peor. ¡Eso es la verdad! ¡Agárrese fuerte! ¡Él voló! ¡Y yo volé de él! Y se estrelló por allá por las voladas. Y se fue la puta. Perdón, tenía que decirlo. Él voló. Dio un salto y salió volando por los aires. Se fue volando y desapareció en la oscuridad. Parece que no le hizo caso a Don Carmen. Sí. Por eso no había huellas de pisadas. La gente que vuela no deja huellas de pisadas. Vaya. Os dije que no era divertido. ¿Me creéis ahora? Bueno, le crean. No, la persona no huela. Bueno, ha sido... ¿Cómo persona con palabras? Maximilian Gatlat. Ese mero. Maximilian Galáctica es un mago famoso en todo el mundo. Arrollarse volando en la escena del crimen, eso no puede haber ocurrido. Razón. ¿Por qué tiene razón? ¿Habéis creído a los otros testigos? ¿Por qué no me crees a mí? Además, es la mejor parte de la historia. Seré sincero. Es la primera vez que oigo hablar de un criminal volador. El criminal volador. ¿Qué opinas sobre... ¿Qué opinas sobre... Otro. Tranquilo, bro, que sale. No te ¿Qué opinas sobre la creación de este testigo, señor Wright? Pues a ver. Dice la verdad, obviamente. A ver.
No, a ver, el chabón vuela. ¿Cómo vuela fuera de la carpa? Andá ya a verlo, ¿no? Pero es que responder esto es un sueño, no tiene mucho sentido, ¿no? Pues, a ver. Mentir no miente. Pero a ver. Tenemos que hacer. O sea, tenemos que decirle que genuinamente el chabón vuela. Esa es la verdadera pregunta. Y como guardé, la voy a hacer. Lo que acaba de contar es tan extraño que no creo que se lo haya inventado. Todo para llevar a la contraria. Así es Fénix, un chico rebelde. Uy, se te recortó, guaso. Mierda. ¡Eso significa que dice la verdad! ¡Eso es lo que creo! ¡Nick! ¡Nick! ¡Espera! ¡Eso quiere decir que Max realmente hizo magia! ¡Vaya! ¡Tienes razón! ¡Au! ¡Solo un estúpido! Estúpido podría creerse el estúpido sueño de otro estúpido. No seas ridículo. Ay, se me fue la voz. No seas ridículo. La magia no existe. Que no, vas a ver cómo sí. Dios. Creo que le voy a decir lo que opino respecto a todo este asunto. ¡Me valen ver! ¡La neta no quiero seguir con esto! ¡La neta voy a ser el payaso, mijo! ¡Sáquese ese payaso, hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡El criminal se fue volando y desapareció! ¡Me encantaría creerlo! ¡Pero no puedo hacerme la idea de cómo pudo haber ocurrido esto en realidad! ¡Imbécil! ¿Cómo? ¿Qué fue? Y le vale verlo. Y le vale ver. Si hubiera una necesidad de pruebas, el caso del señorita Von Karma es sólido. Y un mes al gritar el otro. Sin embargo, tengo la impresión de que este caso necesita desesperadamente una investigación más amplia. Sin embargo, creo que necesitamos alargar más este juego. En la parte 3. Vaya, exacto. Por lo tanto, doy por concluida la sesión de hoy. Bien. Es un hecho innegable que el criminal no dejó ninguna pisada en la cena. Bien. Mañana, quiero que aclaremos el motivo. Para este enigma tan misterioso. Pues sí, ahora sí. Creo que es suficiente por hoy. ¡Se levanta la sesión! Sí. Vuela, vuela. Y voló. Y voló. Como dijo el... ¡Y voló! ¡Y yo volé de! Buenas noches, hombre. ¡Trilo! ¡Ya! 29 de diciembre. La 2 y media. Tribunal Distrito. Están acusados. Número 5. ¡Hey, encantos! ¿Qué demonios está pasando? ¡Eso me gustaría saber! Dicen que el criminal salió volando y desapareció. Max, no puedo creer que te esté preguntando esto, pero... ¿volaste esa noche? Sé que no puedes hacerme una pregunta tan fabulosamente estúpida. Vaya.
No puedo volar en mi antojo. No es tan fácil. Pero en el escenario parece que no te cuesta nada. ¡No es tan sencillo! ¡Ridas! En el escenario no vuelo. Solamente caigo con estilo. Porfa, por favor, si haces esa referencia sería perfecto. Uso cables invisibles que me elevan por el aire. Vaya. Wow, acabas de contarme el secreto de tu magia. Pues sí. Llora, Wasu, llora, llora. No puede gritar a estas horas, Wasu. Pa 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 parara. Para pam pam. Pam 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 parara. Ahí va, con la Wasu. Ay, Dios, bueno, me da tanto tomo agua que me... Ahí va. El Wasu tiene a la familia. No va a esperarlo. Sí, de hecho yo también hace rato fui por agua también. Es verdad. Y hace bien. Eso va. ¿Por qué no quiero ser el juez? Verga. Naruto, la regla número uno. Juez, ¿pero qué haces aquí? No... Ay, Dios mío. Ay, la Pero... Me cuesta una banda, ¡No! ¿Cómo que te cuesta, Wasu? ¿Cómo? Se... Y él cuesta, lo siento. No. Puedes, Wasu. Puedes. Yo sé que tú puedes. Tú puedes. No. Wasu. Wasu, tú puedes, Wasu. Bueno. Wasu, por favor. Ya, chingues un ver como quede. Va. ¡No! He roto la primera regla. La regla fundamental. ¡La única regla! Muy bien, la verdad. Lo siento. Increíble. Pues sí, la verdad que sí. Lo siento, Max. Siento que haya tenido que quebrantar la doctrina de los magos de no contar nada. Nick, ¿qué hacemos ahora? Solo podemos desear que mañana encontremos al criminal volador en el juicio. Buena idea. Ay, ¿qué fue esa voz? Ay, bueno, que canse Flyo, bye, chao, chis. Hasta luego. Ay. Buena idea. Esforcémonos al máximo para pillar a ese tío. Wey. Sí. Tengo una pequeña duda. O sea, no importa lo que hayas elegido, siempre elegirás el final. Bueno, siempre se pasará a ese final. ¿Cómo? Ya ves que había tres opciones, ¿no? O sea, que no importa lo que digas, siempre va a ser lo mismo. Como conclusión. Ah, no sé. No sé ni idea. Pero ya acabo de guardar, así que no voy a ponerlo para comprobarlo. Ay, pero bueno. Ay, yo ya al fin mañana toca investigar. Lo que significa PJ es nuevo.
Sí, aunque Amara ya se spoileó, así que sabe que PJ te van a tocar. Sí. Ay, pero bueno. A ver, no es mi culpa ser curiosa. Bueno, de hecho, sí. Ah. Ah. No. Sí, de hecho. Bueno, pero ayudé. Mira. Pues sí. Eso sí. Ayudaste, pero a qué costo, la verdad. Pero bueno. Bueno, niños, ¿cuál fue su mejor momento? ¿Cómo se la pasaron el día de hoy? Honestamente, jodido la garganta. No, y yo ni que digas. Yo me la pasé bien padre, porque casi no hablé. Efectivamente. Increíble. ¡De hecho! De hecho. Ay, pero... No, lo mejor encima, creo que después Amara, si no le toca a Regina, a lo mejor no... Si no hay otra mujer, Amara, ¿hay más mujeres? No lo sé. Si lo sabes, pero bueno. No lo sé, no puedo spoiler nada. Vaya. Me spoileo solito, ustedes no. Bueno, pues nada, supongamos y esperemos que sí. A ver si Amara habla. No lo sé. Okay, nos acaba de confirmar perfectamente que tenemos personaje femenino. ni siquiera compró. Dijiste, no lo sé. Pues no, no coma, lo sé. Efectivamente. que sé leer. No. Ay, pero bueno. No tengo idea. Ya se me olvidó. A lo mejor para la próxima semana sí se... Ojalá y sí, pero no sé. Yo creo que vamos a cerrar esto. Y bueno, algo que quieran dejar para la de 1:48. Creo que va. Lo estás en el baño. ¿Cómo? ¿Hola? Se te escucha. Como si estuvieras adentro de un lugar, no sé. ¡Hola! No sé, a lo mejor porque toqué el micrófono, no sé. A ver, dame un momento. Se va a escuchar muy feo. A la mierda. Ni se escuchó. Se dice que mute el sonido. A ver, ahí lo desenchufé y lo voy a enchufar. Ahí volvís. Ya. Bien. Pero bueno, ¿algo que quieran decir para este final de stream, niño? Feliz año. Feliz año. Pero eso había que decirlo antes. Feliz rey. Más cerca, al ojalá. Menos. Ojalá les haya tocado a muchos niños. ¿Cómo? ¿Cómo así? Que le han tocado 7 guisos, no sé. No. Ay, adiós directo, hasta luego. Adiós, tápense bien, hace frío. Adiós. No, acá hace calor, no se tape. Que los coman los mosquitos. No, enfermedades, no. Sí.